sección de Palabra Viva. Bienvenido sea usted, mi hermano, que está ahí en casa, que se une a través de la televisión nacional, que se une a través de Facebook y de YouTube también, porque sé que son muchos los que nos están siguiendo, los que nos han abierto las puertas a esta familia de Palabra Viva. Le saluda a su amiga Regina Zavala, y en esta hermosa tarde que nos regala el Señor, pues yo les presento al que nos va a introducir al tema de hoy, a ese tema, a esa razón por la cual usted y yo nos consideramos católicos. Usted y yo nos llamamos católicos porque creemos en un credo, creemos en que somos católicos, apostólicos, romanos. Yo les presento a Wilson Cruz. Wilson, ¿cómo está? Hola Regina, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a la distancia, un abrazo fraterno y un saludo también a los que nos ven y nos escuchan por Suyapa Medios y por las distintas plataformas de Suyapa Medios. Es una bendición, es una alegría, es una gracia estar compartiendo contigo y con nuestros hermanos, y muy contento porque tú ya lo decías, vamos a comenzar en este mes una nueva serie de temas interesantes referentes a nuestra fe. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, acompáñennos hasta el final para compartir con ustedes estas sencillas catequesis que lo que buscan es formarnos, conocer nuestra fe para valorarla, para celebrarla, pero también para defenderla y sentirnos orgullosos, como tú bien decías, de sentirnos católicos, cristianos católicos. Así que aquí estamos, listos en el Señor para compartir con todos ustedes. Listos, listos. Un abrazo, Wilson, a la distancia. Y solo nos queda comenzar encomendándonos a nuestro Padre Celestial, a la Santísima Trinidad, que hace posible esta transmisión y esta conexión, mi hermano, mi hermana, que podemos tener a pesar de la distancia, ¿verdad? Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos regalas, porque sabemos que tú siempre estás buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Tú siempre estás presente para apoyarnos, para defendernos del mal. Estás ahí, Señor, para ser ese Padre bueno. Gracias, Jesucristo, porque haces posible este trabajo, esta misión que tú nos encomendaste de poder proclamar tu evangelio. Te damos las gracias por nuestros hermanos de Suyapa Medios y te damos las gracias por tu hijo Wilson, a quien hoy eliges como tu instrumento para proclamar tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que acoges nuestra oración, que estás al auxilio de cada uno de nosotros los cristianos, porque estás tomando las oraciones de cada uno de nuestros hermanos que están conectándose a esta transmisión. Les damos las gracias, Santísima Trinidad, porque sabemos que son nuestro apoyo, son nuestro sostén, que son ese todo que necesitamos para que nuestra vida tenga sentido. Y nos encomendamos a ustedes a la escucha de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, nos quedamos con Wilson. Gracias, y todos decimos amén. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas, a una nueva entrega de Palabra Viva en este espacio hermoso de meditación. Como les decíamos, comenzamos una nueva serie, una nueva entrega de pequeñas reflexiones, pequeñas catequesis, y vamos a concentrarnos en el credo. Bueno, yo no sé si alguien a ustedes se lo encuentra por la calle y alguien le pregunta directamente, bueno, ¿y usted qué es católico? ¿En qué creen ustedes los católicos? Si a mí me hicieran esa pregunta, pues yo no me complico la vida, yo simplemente le recito el credo, porque la respuesta básica a esa pregunta es sencillamente el credo. Si a mí me cuestionan y me dicen, bueno, ¿ustedes los católicos en qué creen? Pues yo le recito el credo. Yo le digo, nosotros los católicos creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y le confieso el credo. Y precisamente hoy iniciamos esta serie de reflexiones encaminadas a conocer un poco el credo, nuestra profesión de fe. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos del 9
al 10, San Pablo, escribiendo a los romanos, les dice estas palabras interesantes y hermosas. San Pablo, escribiendo a los romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 10, les dice: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Palabra de Dios. Un texto hermoso que encontramos, como ya decíamos, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 a 10. Un texto hermoso, pero al mismo tiempo muy mal interpretado por muchas sectas protestantes, que ellos aseguran que con solo levantar la mano y con solo decir en una reunión que creen en el Señor, serán salvos. Lo cierto es que si nosotros profundizamos en el texto y nos remitimos a el contexto del texto mismo, nos vamos a dar cuenta de que cuando San Pablo le dice a los cristianos de Roma que si ellos creen firmemente en su corazón en las verdades de fe y si esas verdades son capaces de confesarlas, quiere decir que en aquel tiempo los que se confesaban cristianos, los que habían aceptado al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, eran perseguidos. Eran perseguidos, era el inicio de la persecución de todos los cristianos. Y los cristianos pues eran llevados a circos romanos, eran llevados a estos circos donde eran asesinados, eran crucificados o eran obligados a pelear como si fueran gladiadores. Entonces, aquellos que verdaderamente en su fe se consideraban cristianos, la invitación de San Pablo es a no tener miedo de confesar a Jesús, a no tener pena, a no tener vergüenza, a no avergonzarse de su fe ni de su creencia en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando San Pablo dice, si crees en tu corazón y lo confiesas, es una invitación a no tener miedo, a no tener pena, a no tener vergüenza de darme a conocer como cristiano por lo que creo, pero también por lo que demuestro en todos los ambientes, sea en mi casa, sea en mi barrio, sea en mi colonia, sea en la academia, sea en el trabajo, donde sea, no tener pena ni vergüenza de confesarme cristiano. Entonces, por ahí la invitación de la palabra de Dios, por boca de San Pablo a los romanos, si eso que tú crees está muy adentro de tu corazón y eres capaz de dar testimonio con tu vida en primer lugar, serás salvo. Y esa es una de las primeras profesiones de fe que San Pablo recomienda a los cristianos de aquel tiempo. Las verdades de nuestra fe cristiana, mis queridos hermanos y hermanas, están confesadas en el credo. Allí están las principales verdades de nuestra fe católica. La palabra credo viene del latín, que quiere decir yo creo. Y esta palabra empieza precisamente con el credo, yo creo. Desde sus orígenes, la Iglesia tomó a bien formular frases pequeñas, hacer fórmulas breves, pequeñas normativas para que pudieran concentrar lo más básico, lo más importante de nuestra fe en pequeños resúmenes. En primer lugar, destinados a una orientación para aquellos hermanos y hermanas en aquel tiempo que se estaban formando para recibir el bautismo, ¿no? Los que iban a recibir este sacramento. Pero al credo también se le llama profesión de fe. ¿Y por qué se le llama profesión de fe? Porque es una aceptación de las verdades de fe y una participación, es decir, cuando rezamos el credo nos sentimos parte, hay un sentido de participación, no solamente yo soy el que cree, sino que aquí creemos todos que nos reunimos como iglesia para celebrar esta fe. Pero al credo también se le denomina símbolo de la fe. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito para explicar por qué se le llama también, aparte de credo, aparte de profesión de fe, por qué se le llama también símbolo de la fe. Y es importante hacer un poquito de historia y recordar que antiguamente, cuando alguien era enviado con una misión importante a otro lugar, enviado por alguien importante como un emperador, un general, un rey, esta persona iba destinada a realizar una misión, pero esa misión iba acompañada de una contraseña que se le entregaba al emisario. Y esta contraseña era
precisamente eso, era un símbolo que al momento de llegar a su destino tenía que mostrarla para identificarse que venía de parte de ese rey, que venía de parte de esa persona importante, que venía de parte de ese gobernador. Entonces, cuando esta persona enseñaba ese símbolo, era la prueba de que no lo estaban engañando al otro, era la prueba de que realmente venía de parte de ese rey, que venía de parte de esa persona importante, que no había duda, que había que tener confianza en aquel emisario, en lo que iba a decir o en lo que traía para este otro personaje. De tal forma, mis queridos hermanos, que para nosotros el credo es como nuestra contraseña como cristianos. Cuando nosotros confesamos el credo, cuando nosotros rezamos el credo sin pena, sin vergüenza, estamos nosotros compartiendo nuestra contraseña, es decir, nuestra identificación como cristianos en materia de fe, en materia de doctrina. Claro está que el amor es la mejor manifestación de confesión cuando nosotros somos cristianos. En la medida en que amamos al otro y vemos en el otro el rostro de Jesús, también nos identificamos como cristianos. Pero en materia de fe, nosotros nos identificamos con esas verdades importantes que están en el credo. Entonces, el símbolo de la fe es, pues, hermanos, el signo de identificación, pero también de comunión entre todos los creyentes. Nos identificamos nosotros como cristianos, pero al mismo tiempo entramos en comunión con todos los que al mismo tiempo creen en esas verdades que yo acabo de confesar o creen en esas verdades que yo también acabo de rezar. Entonces, vean qué hermoso, hermanos, esto del credo. El símbolo de la fe, entonces, es la recopilación de las principales verdades de nuestra fe católica. Y aquí quiero decir que nosotros creemos en un Dios que ni es sordo y que tampoco no es mudo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que creen que Dios es sordo, que no los escucha, que no los oye. Y hay otro grupito o grupote que creen que Dios no habla, que Dios nunca habló. Entonces creen en un Dios que es etéreo, en un Dios que es simplemente una idea, alguien que no habla, que no habló nunca y alguien que no habla. Sin embargo, nosotros los cristianos católicos sí creemos que Dios nos escucha y sí creemos que Dios nos habla. Para tal caso tenemos la palabra de Dios, que es la forma en que el Señor habló y que da testimonio de sus verdades, y esas verdades nosotros también las creemos porque son palabra de Dios. Cuando rezamos el credo, hermanos, entonces nosotros nos identificamos y también entramos en comunión con los demás en iglesia. Ahora bien, ¿cuándo rezamos el credo? Bueno, lo rezamos cuando celebramos el bautismo de alguien que va a ingresar a la comunión de todos los fieles cristianos que confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero también lo rezamos cuando celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo todos los domingos, la victoria de nuestro Señor por encima de la muerte, la victoria de la luz por encima de la oscuridad. Lo rezamos el domingo, pero también en nuestra liturgia lo rezamos el día de las solemnidades. En esos días también rezamos el credo y nos identificamos como cristianos católicos. Pero también, si ustedes recuerdan, lo celebramos en Pascua, en ese tiempo hermoso donde celebramos la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y la victoria ganada de nuestro Señor para todos nosotros los bautizados. Entonces, vea qué hermoso esto de confesar el credo y de identificarnos junto con él. Entre todos los símbolos de la fe, mis queridos hermanos, debemos saber de que históricamente han habido muchas profesiones de fe, pequeñas profesiones de fe, pero han sido dos las más importantes. Y estos dos símbolos más importantes en particular los ha recogido la iglesia y los ha mantenido por su importancia histórica que han tenido. Me estoy refiriendo en primer lugar al símbolo llamado el de los apóstoles y en segundo lugar el símbolo llamado Niceno Constantinopolitano, mejor conocidos como el primero, el credo corto, y el segundo, el credo largo. Aquí quiero detenerme un poquito y señalar que no es que nosotros los cristianos católicos tengamos dos credos. No, ese es un error teológico. Nosotros tenemos un solo credo, pero en dos versiones. En la versión corta, como le llaman muchos, y otra versión, una segunda versión,
más larga. Pero no es que tengamos dos credos, porque mire el error teológico que cometemos si decimos que tenemos dos credos. Estamos en una iglesia como dividida, si es que tenemos dos credos. Pero no, nosotros tenemos un solo credo en una primera versión llamada el símbolo de los apóstoles y una segunda versión llamada el credo niceno-constantinopolitano. Conozcamos un poquito el primero, el credo de los apóstoles o el símbolo de los apóstoles. Por ahí les está apareciendo el credo conocido como el credo corto, conocido como el credo corto llamado el de los apóstoles. En su forma más antigua, el credo de los apóstoles se remonta allá por el siglo II, estamos hablando allá por el año 140 después de Cristo, siglo II, y es llamado símbolo de los apóstoles porque es considerado con mucha justicia el resumen fiel de la enseñanza de los apóstoles a las primeras comunidades cristianas. Mire qué hermoso, ahí está contenido los principales argumentos de nuestra fe enseñados por los primeros apóstoles. Entonces es una riqueza la que nosotros confesamos los domingos cuando celebramos el bautismo, cuando hay alguna solemnidad o cuando estamos en tiempo de Pascua. Confesamos y rezamos lo mismo que creían los primeros cristianos y lo mismo que enseñaban los apóstoles de aquel tiempo. Eso es algo hermosísimo. Entonces, mis queridos hermanos, el credo apostólico está basado en la doctrina que los apóstoles enseñaban a las primeras comunidades cristianas. Y repito, estamos hablando del siglo II. El credo apostólico habla muy en particular en la parte que toca a Jesucristo de antecedentes o acontecimientos históricos referente a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, habla de su nacimiento, habla de su pasión, habla de su muerte y habla de su resurrección. Eso en cuanto al credo de los apóstoles. Ahora, el segundo, llamado el credo niceno-constantinopolitano o el credo largo conocido más comúnmente, es conocido por ser un credo un poco más largo, pero vuelvo y repito, no es que tengamos dos credos, el credo es uno solo, pero tenemos dos versiones, la versión del símbolo de los apóstoles y la versión del símbolo niceno-constantinopolitano. Desde su gran autoridad tiene este símbolo niceno-constantinopolitano en el hecho de que es fruto de los primeros concilios ecuménicos, estamos hablando del año 325 y del año 381. Aquí ya estamos hablando del siglo IV. Vean el antecedente histórico, siglo IV. Y este credo nace precisamente de una necesidad que tuvo la iglesia en su tiempo. Estamos hablando de que comenzaron las herejías, comenzaron muchos a discutir y a no estar de acuerdo con muchas verdades de fe. Entonces la iglesia, que es madre y maestra, se vio obligada a hacer una reunión de todos los obispos en aquel tiempo para discernir, para analizar y para reafirmar las principales verdades de nuestra fe ya contenidas en el credo de los apóstoles. El credo niceno nació en el siglo IV y se dio precisamente en estas dos ciudades. ¿Por qué se llama niceno-constantinopolitano? Pues bien, porque en el año 325 se dio una primera parte en la ciudad de Nicea y la segunda parte se dio en la ciudad de Constantinopla. De ahí el nombre largo de llamarlo niceno-constantinopolitano. Niceno porque se dio en la ciudad de Nicea y constantinopolitano porque se terminó en la ciudad de Constantinopla. Pero lo interesante, hermano, de este credo es la necesidad con que la iglesia se vio obligada a realizarlo. Estamos hablando de que en aquel tiempo comenzaban las herejías y uno de los principales herejes de aquel tiempo fue el señor Arrio. Arrio, que era un presbítero que tenía su ministerio apostólico en la ciudad de Alejandría, pero que sin embargo comenzó a
refutar muchas verdades de fe, en principal las que tenían que ver con Jesucristo. Y él comenzó a enseñar y comenzó a predicar de que Jesucristo era verdaderamente hombre, pero no era verdaderamente Dios. Comenzó entonces a contrariar esa verdad tan firme y tan importante en nuestra fe. Comenzó a negar la divinidad de nuestro Señor. Y él decía que realmente fue un hombre importante, que fue un gran profeta, pero que él no había sido alguien divino, de que no era Dios. Entonces la iglesia reunió este concilio y comenzó a reafirmar las principales verdades de nuestra fe católica. Cualquier parecido con algunos hermanos no católicos que andan de repente por las casas con una sombrillita y con una maletilla y andan enseñando, visitando las casas, pues ellos son hijos de arrios, son arrianos también, porque ellos también enseñan de que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que Jesucristo fue un gran profeta, pero que no es Dios. Entonces estos hermanitos pues son hijos de arrios, son arrianos. La iglesia, queridos hermanos, entonces reunió este concilio y en él reafirmó y amplió un poco más los argumentos teológicos que tenían que ver en particular con Jesucristo, ya que era allí donde había ciertas dudas por algunos. Entonces reafirmó la profesión de fe y reafirmó esos argumentos teológicos que tienen que ver con Jesucristo. Y a diferencia del credo del símbolo de los apóstoles, en este credo se confiesa de que nuestro Señor Jesús fue engendrado, no creado, y que es de la misma naturaleza que el Padre, para que no quede duda, para que quede firme la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. Queridos hermanos, repito, no es que tengamos dos credos, el credo es uno solo y lo que tenemos son dos versiones, una versión corta llamada el símbolo de los apóstoles y una versión un poco más larga llamada el símbolo niceno-constantinopolitano. Rápidamente les comparto cuál es la estructura del credo. El credo tiene tres partes o tres capítulos. El primer capítulo o la primera parte habla acerca de Dios como Padre Creador. La segunda parte o el segundo capítulo habla de Jesucristo como Salvador y Redentor. Y la tercera parte habla del Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces vean qué hermoso. Tres capítulos haciendo referencia a la Santísima Trinidad. Pero aparte de estos tres capítulos en que está estructurado nuestro credo, también está estructurado en 12 artículos, haciendo referencia a los 12 apóstoles. Entonces vean qué hermoso esto. Mis queridos hermanos, el apóstol Pedro, el primer papa de la iglesia, en su primera carta a los cristianos católicos de aquel tiempo, en el capítulo 3, versículo 15, les escribe lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diciendo, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de su esperanza que ustedes tienen. Palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, venida en esta ocasión de la carta del apóstol Pedro, es muy clara. Demos razón de nuestra fe. No tengamos miedo de dar razón de nuestra fe. No tengamos pena de dar razón de nuestra fe. Nuestras verdades de fe son hermosísimas, queridos hermanos. Así que en esta palabra viva del día de hoy, lo invitamos a asegurarse y a creer firmemente en estas verdades de fe. Rezar con fe el credo nos hace renovar nuestro bautismo y entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, así como también con toda la iglesia. Yo lo quiero invitar a que hagamos un tiempo de oración para que le demos gracias a Dios por nuestra fe católica, para que le demos gracias a Dios porque Dios no es mudo, nos reveló al Padre y estas principales verdades de fe. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde.
porque tu palabra, Señor, en este momento nos ha iluminado en esta palabra viva. Te doy gracias, Señor, porque estas verdades de fe nos permiten tener solidez en lo que creemos. Gracias, Señor. Te pedimos que, así como San Pablo recomendaba a aquellos cristianos de Roma a creer firmemente en su corazón y a no tener miedo de confesarlo en ningún ambiente o en ningún lugar, danos la gracia también de ser valientes, así como la palabra nos invita, a no tener miedo, a no tener pena, a no tener vergüenza. Y así como leíamos también al apóstol Pedro, al final, siempre, en todo momento y en toda circunstancia, dar razón de nuestra fe. Amén. Amén. Y es que el Señor nos invita, mis hermanos, a que profesemos nuestra fe con garra, con ánimo, con ilusión. Vemos también en la medida nos compartía Wilson este mensaje de esta tarde, yo pensaba también en la presencia del credo a lo largo de nuestro caminar cristiano, la importancia que tiene el credo cada vez que cumplimos con nuestros sacramentos de formación cristiana, la importancia que tiene el momento de la profesión de la fe en cada una de las solemnidades o de las festividades de nuestra Madre Iglesia. Ahí el Padre nos va diciendo y nos va repitiendo cuán importante es no solo que lo recitemos, sino que lo compenetremos en nuestro corazón, que de verdad nosotros nos sintamos esos hijos de un Padre Creador, de un Hijo Redentor, de un Espíritu Santo que habló por los profetas, ¿cierto? Así que justamente con Él es que queremos compenetrarnos más a Él, es a quien queremos entenderle y comprenderle más. Bendito sea el Señor. Wilson, ha llegado el momento de despedirnos de este programa, de esta hermosa tarde, pero que el Señor, mi hermano, me le bendiga. Le mando un abrazote a la distancia y pues que nos volvamos a encontrar en este espacio de servicio. Así va a ser, Sandra, y bueno, ya sabes, si alguien te pregunta en qué creen los católicos, simplemente le recitas el credo, ¿verdad? Yo no me complico. Amén. Dios te bendiga. Y solo queda pues hablar de aquella que también hizo posible que este credo pudiera ser redactado, y esa es nuestra mamá María. Vamos a orar antes de despedirnos, mis hermanos, y vamos a decir: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Familia de Palabra Viva, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.